Hola, buenos días a todos. Bueno, les dejé el principio con la cena, no quería tampoco hablar, disfrutarán de la cena, es una cena bastante característica, muere de cerdo. Y bueno, aquí ya volvemos a tener equipo. Saldrá una acción. Bueno, no podemos vernos sentados aquí solo ver, no tenemos camino. Bueno, no podemos quedar aquí solo ver. Lo único que nos cogerá es que nos pegará un tortazo de Sai, por no decir otra palabra. No tenemos otro camino, pues nos resignaremos. Bueno, no tenemos camino, vamos a resignarnos. Si no, lo que vamos a hacer es recibir un golpe. Bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues igual que Villatoto, Villarribe también ha sido destruida. Y el siguiente será el queridísimo fuerte de Víctor. Muy bien. No hay nada interesante en esta ciudad. Está todo arrasado. Así que hacia el fuerte. Bueno, nos espera Pilica en la entrada. Ya por lo menos se ha recuperado un poco. Adivinen quién es el hombre que aparece en oso, por supuesto. ¿Quién va a ser? Y se nos une con Boy. Bueno. Seguimos avanzando, ya saben, a la sala de guerra, a las salas de reuniones, como quieren llamarla. A reuniones con Víctor. Bueno, como les dije, Tessai solo servía para salir del bosque y ya se va. Ahora, arregla la lanza. Bueno, y ahora, por supuesto, no podemos irnos sin querer luchar. Así que tenemos que intentar hacer que... Bueno, que nos den de coger. Ahora tendremos nuestra primera batalla, que va a ser uno contra uno. La batalla uno contra uno, ahora van a ver muy simple la mecánica. Es una especie de juego de piedra, papel, tijera. Bueno, ven, oscilan ante mí. Bueno, según las frases que digan, es lo que más o menos se debe deducir de qué van a hacer los personajes enemigo. Bueno, vemos que, bueno, me he quedado yo con un poco corto de vitalidad, pero bueno, vengo hacia ante mí. Supongo yo que será que él va a hacer una defensa, así que bueno, explicación de comando: si hacen un ataque, golpearán, simplemente golpearán. Si él hace una defensa, un ataque salteado, si hace una defensa, pues le golpearán y simplemente ya no pasará más nada. Si le hace un ataque de salto, él golpeará mucho, con mucho más daño que ustedes. Si ustedes hacen una defensa y él hace un ataque, a ustedes le golpearán un poquito. No le dan el golpe completo, pero un poco. Y si están ustedes en defensa y él hace un ataque salteado, o saltado, como quieren llamar esto, no sé, esquivarán el ataque y ustedes le golpearán con mucha más fuerza. Lo ideal es que él te haga un ataque salteado y ustedes hagan defensa. Y bueno, y ustedes igual, si ustedes hacen un ataque salteado, si él hace un ataque, ustedes le golpearán mucho más. Y si hacen una defensa, y si él hace una defensa, pues él le golpeará a ustedes. Bueno, como dijimos, creo que él se va a defender, así que haremos un ataque por si acaso. No queremos arriesgarnos mucho. El ataque es bastante comodín en estos casos. Un ataque, aunque si él hace un ataque salteado, por lo menos tú lo atacas un poco. ¿Ves? Hacen una defensa, como les dije. Bueno, no tienen que matarlo, simplemente con un poco de... Una vez más, no me fastidie. Bueno, una vez más,
a lo mejor va a hacer lo mismo, así que otro ataque. Tiene que hacerle un poco de daño simplemente. Bien, ya está. Por supuesto, contra más nivel tengan y más afilada está el arma, bastante importante aquí es el arma. Más daño le da. Claro. Bueno, si tienen emulador, por supuesto, pueden utilizar el pequeño truco de guardar el estado del emulador sin guardar la partida a través de los botones F o como o del menú de la barra de herramientas. Y cargar cuando vean que va a hacer él, para hacerle el máximo daño posible. Bueno, es un truco, entonces no es mi culpa, yo muchas veces lo he utilizado, por supuesto. Es más, bastante común que utilice este truco en varias muchas ocasiones. Intentaré aquí no utilizarlo, no sé que me quede más remedio. Nah, intentaré no utilizarlo, por supuesto. Intentaré utilizar las F solo para guardar los finales y principios de vídeo. Bueno, y por supuesto, como ahora ya pertenecemos al ejército, llamémosle el ejército del estado, tendremos que dar un nombre a la compañía. Bueno, aquí ponen el nombre que ustedes quieran, yo siempre pongo compañía Suikoden. ¿Por qué? Bueno, así es como se llama el juego, así es como se llama el país del juego, por supuesto, así que no veo yo nombre mejor que el del propio país. Lo terminamos y está bien, vale. Sui, vale, me he equivocado. He puesto Suidoden, así que bueno, a partir de ahora van a ver por todos lados el ejército Suidoden. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así por lo menos lo diferenciaré del nombre del castillo. Siempre me equivoco aquí, no sé por qué tengo las manos de plomo aquí. Bueno, y por supuesto, bueno, por supuesto no, claro. Ahora van, sabrán, va a llegar el tercer tipo de batalla